Cabello Rivera por fin admite que sí tuvo un romance con Belinda. Al fin. Luego de protagonizar un sinfín de titulares y verse inmersos en la polémica, el Toro del Corrido confirmó que sí hubo una relación sentimental con la intérprete española de 30 años. En una reciente entrevista, Lupillo Rivera confesó que conoció a Belinda durante el programa La Voz Azteca en marzo pasado, mismo mes que iniciaron el romance. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial, y el 27 de agosto fue el final. Fueron 5 meses, comenzó el intérprete de Cuando Eras Mía, añadiendo que ella fue una mujer que amó locamente. Rivera continuó hablando pese a que ya se había confirmado su relación con la cantante, puntualizando que honestamente le bajaría el cielo y las estrellas. Recordemos que los rumores sobre este noviazgo incrementaron cuando se captó el tatuaje del rostro de Belinda que Lupillo se hizo en el brazo, explicando que ella lo retó. Ante la posibilidad de recibir un reclamo por parte de la cantante, al confirmar la relación que durante meses corrió como un rumor, el rey de los borrachos dijo que él se encargaría de aclararlo con ella. Además, no perdió oportunidad de reafirmar que siempre estará para protegerla. De acuerdo a la prensa internacional, el cantante de música regional mexicana también admitió que Belinda es la única mujer de la lista de sus conquistas que ha hablado bien de él. Es importante mencionar que el hermano de la recordada diva de la banda, Jenny Rivera, subió un video a sus redes sociales el 30 de agosto, en el que daba cuenta de la verdadera relación que tiene con Beli. ¿Qué tal, mi gente? Mire, aquí estamos aclarándoles una noticia que está existiendo ahorita de Belinda y pues, su servidor Lupillo Rivera. Y aquí venimos a aclarar todo. Vamos a arrancar aclarándoles con el noviazgo. Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos. Nos conocimos en La Voz. Empezamos a conocernos, salimos unas 4, 5, 6 veces, creo, a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas allí. Inclusive, varias partes nos agarraron los medios, pero nosotros simplemente somos amigos. De hecho, Rivera se dio el tiempo para aclarar también el motivo por el que decidió tatuarse el rostro de Belinda en el brazo, puesto que de acuerdo con sus palabras, todo fue a causa de un reto que ella le hizo. En el clip asegura que la relación que surgió con la española es totalmente de amistad y recalcó en todo momento que no quiere seguir exponiendo a su gran amiga a los rumores de una relación amorosa entre ellos. Lo del famoso tatuaje, sí me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñárselo aquí a través de esta entrevistita chiquita que me estoy haciendo yo mismo. Aquí está el tatuaje, mira, sí existe, ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans. Un saludo a los Belly fans que me han tirado muy duro, calmada. Los Belly fans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda, y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en La Voz, me retó, me dijo ella, a que no te tatúas mi cara. Ay, ¿por qué no? Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.